ha hecho tantas canciones, ha compuesto tantos temas también, y también ha hecho recuerdos de grandes artistas con lo que es su voz, su talento. Hoy día va a ser un pupurrí de canciones mexicanas y también un poco de ópera o canciones de artistas. Señoras y señores, después de tanto, vuelve nuevamente a estar con nosotros don Ignacio Gómez, el tenor magallánico. Fuerte el aplauso para él, lo saludamos con mucho cariño a Ignacio Gómez. ¿Cómo le va, Nachito? ¿Cómo está usted? Muy bien, pues ahí está su micrófono. Encantado de tenerlo nuevamente por acá, por Nacho. ¿Ah? Un gustazo de verlo con su nuevo look. Todo, renovado como siempre. Usted siempre se maneja en esto del marketing, ¿ah? ¿Eh? Estamos en vivo. Eso está bien. Buenas noches, Punta Arenas. Buenas noches, televidentes, radioauditores, cibernautas. Es un placer estar acá en tu programa, amigo. Oye, yo estoy muy agradecido también con todos sus gestos, tu buena onda. Nacho, ¿cómo está Ignacio Gómez? ¿Cómo está el tenor? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son lo último que tiene usted ya en materia musical? Cuéntanos un poquito a toda tu gente, a todos los amigos que por años te conocen ya y han seguido tu carrera. He trabajado día y noche sin parar. Y bueno, este año estoy preparando un documental que es HD, que fue grabado en 1920x1080p, un formato técnico muy bueno. Va a ser en inglés, está completo, está listo. El máster está listo, falta multicopiarlo, pero está listo. Y espero crear estrategias transversales con el turismo porque está netamente en inglés. Muy bien, ¿eh? Importante en todo caso que Magallánico tengan esa cualidad también de poder grabar en diferentes idiomas y que conozcan nuestra hermosa región. Claro, entonces la riqueza natural que nosotros tenemos, el potencial económico es impresionante. Entonces, y estamos perdiendo eso, ¿eh? Con el arte podemos crear estrategias transversales y podemos potenciar nuestra región. ¿Qué es lo ideal? Claro, por otra parte estoy creando musicalmente, tengo un disco que se llama Rockstar, que lo he grabado entre el 2010 y 2011. Y está casi listo. Tengo 9 temas remasterizados. Me falta uno para lanzarlo. Y bueno, en cuanto lo lance, saldrá en el diario. Muy bien, pues ahí tenemos acá también en el programa. ¿Qué nos trae para comenzar esta primera partecita? Conversando también porque me trae un regalo que lo vamos a mostrar un rato más para ustedes. Bueno, ¿qué tenemos en la primera parte? El primer enganche es un enganche romántico. ¿Te acuerdas? La última vez yo me comprometí contigo a cantar algo que le guste a tu público. ¿Ya? La gente que te sigue. Entonces, vamos a cantar algo que tiene violines, que puede ser algo cercano a lo mexicano, pero mezclado con lo clásico. Se nos viene el Día de los Enamorados. Exactamente, para todas las importante. Magallánicas, un beso para ellas. Les voy a dedicar todas esas canciones. A ver, amigos míos, estamos listos, señor director. Canta para ustedes Nacho Gómez, nuestro tenor. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si me quisieras hoy, igual que ayer. Como si me quisieras hoy, igual. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad y me quedaré sin nada si te vas. Abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien. Quisiera soy igual que ayer.
Escúchame. Cuando pienso en ti, no hay nada más hermoso que recordar aquellos momentos, esos lugares donde nos amamos y nos juramos nunca separarnos. Pero ya ves, ha pasado el tiempo y quiero decirte que si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad, y te seguiré queriendo cada día más, y esperaré a que vuelvas si te vas. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca y verte junto a mí. Tan solo piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Por eso, bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ven aquí a besarme, amor, como lo hacías antes, cuando caminábamos por el parque y te reías. Muy lejos de aquí. Por eso, ven, bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte. Se puede.
canción es para todas las románticas, para todas las chicas de Magallanes. Mira, chica. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brilla el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto queda atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi lucero alumbra. Vida mía, no fue mi intención terminar de esa manera. Tú fuiste mi vida entera, pero ya nuestro tiempo se ha ido y no volverá. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto queda atrás. Y si me dices que tu amor me espera, que mi sendero alumbrará y volverá como un ave que retorna a su nido. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, tú me das. Y volveré, tus brazos correré, las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá. Muy bien, espectacular, como siempre, siempre dando la más alta de las notas para ustedes también. Y volveré, qué buena canción, qué buen recuerdo, qué buenos temitas también eligió para la jornada del día de hoy. A usted que está en sintonía, a usted que está románticamente acompañado de su pareja, acompañado de su novio, del pololo, quién sabe a esta hora de la nochecita, y escuchar este temita y cantarle al oído a ella. Y volveré, nuestro amor. Nuestro amor renacerá. Buen tema hoy para ustedes también, en la voz de nuestro tenor Ignacio Gómez, en vivo a través de nuestro programa. Usted me trajo un regalo, ¿eh? Y al verlo estoy muy agradecido. No esperaba algo menos de usted. Y este hermoso, ¿cómo lo podemos llamar? Esto es un pendón. Un pendón, pero mayormente, porque para mí ya no es un pendón, sino que es un lindo regalo. Oiga, la preocupación de este hermoso regalo que me trae, y de todo corazón, amigo mío, lo vamos a mostrar, señor director. Por acá, mire, este hermoso pendón. Este hermoso pendón me lo trajo entonces nuestro amigo, celebrando los 20 años de radio y los 15 años de televisión. Ahí está entonces destacado lo que es Para el Mar, el Campo y la Ciudad, de Tucanay, o La Noche del Tuca, y sobre todo también destacando los 20 años de radio, un micrófono, oiga, y los 15 años de televisión, Jorge Sandoval.
Polar Comunicaciones. Ahí está, en todo caso, un lindo recuerdo, un lindo gesto de Nacho, y estoy muy, pues, muy agradecido. Se lo agradezco de todo corazón, amigo mío, porque son pocas las personas que se preocupan del detalle y más que nada de tener este hermoso regalo, ¿verdad? Es un hermoso regalo que tenemos acá y vamos a dejar acá cada jornada y en cada evento que vaya lo voy a llevar. ¿Ah? Muy bonito, oiga. Muchas gracias. Para el mar, el campo, radiopolar.com. Mire, ¿eh? Espectacular en todo caso. Ahí está este hermoso trabajo de este hermoso pendón que nos hizo nuestro gran tenor magallánico y dedicado a nuestro programa y también dedicado a ustedes, señora, a ustedes, amigos, que nos escuchan, que nos ven y que aprovechan de escuchar en este caso a Ignacio. Muchas gracias, Nacho. ¿Eh? Amigo mío. Se le agradece el gesto. No esperaba menos de usted. Una persona muy equilibrada también en sus conceptos y sobre todo también muy dedicado a lo que es la música y también dedicado a agradecer a las personas que de alguna u otra manera le hemos ayudado. Muy bonito en todo caso ahí el regalo que nos entregó. ¿Eh? Bueno, para comentarte un poco por qué surge este regalo, es para ser consecuente con mis conceptos, con la visión artística que manejo. Yeah. Como tú sabes, en Europa y en otras partes baja mucho mi música porque yo creo en un mundo más justo, más libre, más igualitario y más fraterno. Y en el desarrollo equilibrado de una sociedad y por tanto un mundo mejor, en el cual unos a otros nos demos la mano. Exactamente. Esa es la constructivista visión que tengo del arte. Por ejemplo, a ti, tú eres un gran comunicador magallánico, estás en el hogar de muchas abuelitas, de muchas personas, que tú eres su único amigo. Sí, eso es lo bueno que tenemos, que a través de la pantalla, a través de los micrófonos de la radio, mucha gente se entretiene, mucha gente pasa sus momentos tristes, sus momentos de soledad, y con una sonrisa, con un temite musical, le alegramos la vida y la acompañamos. Son más de 20 años haciendo radio, 15 años de televisión sin parar. Gracias a Dios me ha dado la fuerza y también la salud que me ha acompañado, y también una muy buena pareja, una linda pareja para esta etapa de mi vida. Claro, por eso yo creo que te mereces esto y mucho más, y bueno, es mi granito de arena para tu hermoso programa. Te le agradece en tu caso, Nacho, por este lindo gesto, que lo vamos a tener guardadito como reliquia, ¿ya? Reliquia, este hermoso pendón que nos hizo nuestro amigo Nacho. Bonito, ¿eh? Precioso. Y para ir despidiendo entonces la visita de nuestro amigo Nacho, ¿qué viene para este año 2012? ¿Qué se viene? ¿Qué es lo más pronto? Estamos creando Photoshots, Photobooks, que son sesiones de fotos de premium. Ya. Y eso va a estar mezclado con mis discos. Mis discos van a tener nuevas carátulas, mejor imagen, mejor sonido, mejor video. Todo lo mejor para el público. Y espero poder contribuir a que Punta Arenas se engrandezca con esto. ¿Qué nos viene ahora? Escucho la música de fondo, señor director. Esa es la música ya característica de su arte, que es la ópera. Bueno, la idea es cada vez que venga a verte, mostrar el contraste. Yo soy un tenor, canto lírico, canto ópera, pero también puedo cantar rock, puedo cantar pop, puedo cantar balada, bolero. Ya canté algo romántico, ahora voy a cantar la ópera. Señoras y señores, para despedir a este gran tenor y agradecerle su visita y también el regalo, canta para ustedes Nacho Gómez. Well, hello YouTube. This is a beautiful video for you. Thanks, followers. Che bella cosa, una giornata è sola, un'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sola. Ma nato sola, che io vado in là. Oh sole mie, stai fronte a te. Oh sole, oh sole mie, stai fronte a te, stai fronte.
fronte a te. Mano tu sola, che io bello e no, o sole mie, stai fronte a te. O sola, o sola, muta bacento e di pensiero sempre un immobile leggiato friso in pianto in riso e menzognero la donna immobile qual più malvento muta bacento e di pensiero di pensier a sempre misero chi a lei s'affida chi lei confida ma il cauto il core pur mai non sentisi felice a pieno chi su quel seno non li fa amore la donna è mobile qual più malpento muta bacianato di pensier di Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde y gitano cubierto de flores y beso tu boca de grana jugosa manzana que me hablaba amores.
Granada Manolo cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y muy bien, espectacular, espectacular. Como siempre, entregándolo mucha sorpresa, mucha potencia, mucha entrega en lo que hace. Te felicito. Muy bien, me imagino que la gente quedó muy agradada. Nosotros pasamos de todo, ¿eh? Aquí pasamos de todos los ritmos y de toda la buena onda para todo el mundo y también terminamos cantando ópera. Esto es La Tuca Noche, esto es La Tuca Night, este es un programa netamente regional. 6 años sin parar llevamos para usted y con artistas como él y también con jóvenes que están comenzando lo que es la música, hace que cada noche de día viernes sea algo diferente. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por el cariño y también muchas gracias a ti, que te vaya muy bien en todo lo que hagas este año y estamos ya en cualquier cosa que usted quiera dar a conocer para que venga nuevamente a nuestro programa. Me preguntaba una señora llamando por teléfono si tú cantas en evento, cantas en casamientos, en alguna actividad de este tipo. Sí, generalmente hago eventos para embajadores, políticos, novios y para todo aquel que me necesita, sí hago eventos. ¿Y dónde hay que llamarte? ¿Dónde hay que ubicarte para que la gente anote ahí por el teléfono por último, querida Alejandra? Pueden escribirme a eventos@tenorignaciogomez.com o a contact@tenorignaciogomez.com o al 947-90660 o pueden encontrar mis datos en tenorignaciogomez.com o en facebook.com/tenorignaciogomez. El evento me interesa más. ¿Cuál es el evento? eventos@tenorignaciogomez.com. eventos@tenorignaciogomez.com. Eso es más fácil, ¿eh? Para que usted lo pueda encontrar. Ya, eventos@tenorignaciogomez.com para que usted lo ubique más rápidamente. Señor director, nos separamos un instante. Le damos el agradecimiento, que le vaya buenas muy noches, bien. Buenas noches, Magallanes. Muchas gracias. Y nosotros, señor director, acá estoy. Acá estoy. Nosotros le decimos que ya volvemos y va a ver quién clasifican para la próxima semana. No se separe, ya volvemos. Vou adorar com essa gata, me liga, mas tá pedalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere.